Mi gente, saludando. Tenemos que prepararnos aquí en República Dominicana ante el posible paso del huracán Beryl de categoría 4. Pues este huracán ha tocado tierra en la isla Granada. El huracán Beryl de categoría 4 ya ha golpeado las islas de Granada, Barbados, San Vicente y Trinidad y Tobago. Pues por aquí les estaré mostrando estos videitos. Nos mantenemos en esta cobertura especial a propósito de la cercanía del poderoso huracán Beryl, que ya se encuentra en aguas del Mar Caribe, avanzando hacia el oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora. Ese fenómeno atmosférico que vemos en la imagen de satélite ha hecho un tránsito sobre las Antillas Menores y, en vez de debilitarse, se ha incrementado. Ahora mantiene vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Recordemos que la categoría 5 es a partir de 251 kilómetros por hora. Es decir, este sistema tan solo necesitaría alcanzar 10, 11 kilómetros para así ser catalogado como categoría 5. Pero mientras tanto permanece como un huracán categoría 4 y vientos de 240 kilómetros por hora. Sigue desplazándose en aguas abiertas, aguas muy calientes, y vemos que este campo nuboso que está incidiendo entre Venezuela y el norte de las Antillas Menores estará también incidiendo en República Dominicana durante las próximas horas. Esta banda nubosa se acerca al sureste de Puerto Rico ya para incidir a partir de las próximas 2 horas. Pero también esta noche algunas bandas nubosas aisladas pertenecientes a la amplia circulación de Beryl estarían llegando al este del territorio nacional para así también generar algunas precipitaciones en el este, en el sureste y también hacia el noreste. Vemos algunos núcleos nubosos desarrollándose en el noroeste y zona fronteriza, pero esto responde a los efectos locales del calentamiento diurno y los efectos que dejó una onda tropical, la número 15, que en las últimas 24 horas transitó previamente por aguas del Mar Caribe. Así que tendremos este sistema atmosférico moviéndose hacia el oeste-noroeste durante las próximas horas. Ya ha generado fuertes efectos en las Antillas Menores y nos preparamos tanto en Puerto Rico como en República Dominicana para recibir 4 efectos significativos. El impacto no será directo, por lo menos su centro, pero vemos que desde el ojo hasta el norte es muy amplia la nubosidad. Y cuando este sistema esté ubicado justo al sur de República Dominicana, estará cubriendo gran parte del territorio nacional. Así que el primer efecto que estaremos recibiendo durante las próximas 2 a 4 horas será el aumento de la nubosidad en gran parte del territorio nacional. Después de la medianoche, durante la madrugada, las nubes aumentarán en gran parte del territorio nacional. En la medida que este sistema siga moviéndose en aguas abiertas y muy calientes del Mar Caribe, manteniéndose así todavía como un huracán categoría 4. Vamos a ver cómo después esa misma nubosidad estará generando el segundo efecto,
que serán las precipitaciones entre moderadas y fuertes en muchas provincias del territorio nacional. Y de manera especial veremos esas precipitaciones en las provincias ubicadas en el litoral caribeño, especialmente hacia el suroeste, hacia el sur, también hacia el sureste y hacia el este del país. En ocasiones, lluvias moderadas hacia el noreste, la región norte y la cordillera central. El tercer efecto serán las ráfagas de viento, porque estamos hablando de un poderoso huracán categoría 4, posiblemente categoría 3, cuando ya se ubique al suroeste del territorio nacional, generando vientos indirectos en el territorio dominicano. Así que tendremos esas ráfagas moderadas, pero con intensidad de depresión tropical y de tormenta en algunas localidades. Y es por eso que debemos estar muy atentos durante las próximas 12 horas, porque ahora es que inicia la cuenta regresiva en la medida que el fenómeno avance hacia el sur de Puerto Rico y posteriormente hacia el sur de República Dominicana, para así poder identificar una mayor cercanía o si lo estará haciendo en la ruta proyectada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Todavía las bandas nubosas de Beryl, debido a que es muy amplio, se encuentran en aguas del Atlántico. Y ahora tenemos esta misma nubosidad llegando al sur de Puerto Rico en aguas del Mar Caribe. Y repetimos que se extiende desde las costas de Venezuela hasta el norte de las Antillas Menores, incluso un poco más hacia el norte en aguas del Atlántico. Es un fenómeno con una extensión superior a unos 1.500, 2.000 kilómetros de distancia o de esa extensión que tiene desde el sur hasta el norte. Y vamos a recibir también, además de esas ráfagas de viento, las marejadas ciclónicas, que será el cuarto efecto significativo y el más peligroso para República Dominicana. Mientras que el COE RD mantiene 7 provincias en alerta amarilla y 14 en alerta verde de último minuto, así se encuentran los tiempos. Así está el mapa de República Dominicana, según el COE. Véanlo por ahí, se lo estaré mostrando por aquí. Increíble. El presidente Luis Abinader, presidente de República Dominicana, convoca reunión ante posible paso del huracán Beryl por RD. El presidente Luis Abinader convocó una reunión para la noche de este lunes para darle seguimiento al plan de acción ante efectos del huracán Beryl. La convocatoria responde a la necesidad de evaluar las necesidades preventivas y de respuesta ante los posibles efectos del huracán Beryl, el cual podría tocar suelo dominicano en las próximas horas. El encuentro se llevará a cabo a las 9 de la noche en el Salón Verde del Palacio Nacional. Ahí está. Esta noche el presidente Luis Abinader hablará, tiene una reunión donde se tratará este tema del posible paso del huracán Beryl por República Dominicana. Mientras que para que no los tome desprevenido, el Banco Banreservas anuncia horario especial por huracán Beryl. Pues por aquí les estaré mostrando lo que publicó el Banco Popular. Ojo, les repito, para que no le coja de sorpresa que encontré esta sucursal cerrada, que esto que el otro. Horario especial. Mientras que Jean Suriel dice esto: tomen nota, ya está llegando a Puerto Rico las primeras ráfagas del huracán Beryl, mientras algunos fragmentos nubosos ya han alcanzado el este, noreste y sureste de la República Dominicana. Beryl es un huracán tan grande que el extremo sur se encuentra sobre Venezuela y el extremo noreste está dominando el Océano Atlántico. Al noreste
del Caribe tiene una extensión de aproximadamente 1.700 kilómetros, cubriendo más de la distancia entre Puerto Rico y Venezuela. Este alargamiento de Beril permitirá que la parte norte del fenómeno sea responsable de los efectos indirectos en el territorio dominicano en las próximas 24 a 36 horas. No solo el ojo del huracán es peligroso, también las bandas nubosas generan efectos significativos. No bajemos la guardia. Ahí está, mi gente. Mañana, posiblemente que desde temprano, desde hoy mismo, posiblemente en toda República Dominicana, se estén sintiendo fuertes aguaceros con vientos. Comenten aquí debajo sus opiniones sobre esto.